La puerta del infierno es la fuente principal de poder de Mundus. Solo se accede desde sus aposentos. Tienes que entrar allí y cerrarla. Mundus aún se resiente de su último arrebato. Esta es tu oportunidad de derrotarle. Mundus no sabe que Vergil es Nephilim. Y así jugaremos esta baza. Hay una puerta trasera que da a la torre, localizada aquí. Vergil, ve a la sala de seguridad sin que te detecten. Dante, tendrás que llamar la atención. Aquí. ¡Hey, chicos! ¿Queréis pelea? ¡Aquí estoy! Igual que tu padre. Se te están subiendo mucho los humos. Yo, un dios. Contra ti, una rata. De aquí estamos en un nuevo vídeo de Devil May Cry y veo que me están dando como órdenes o consejos por aquí. El caso es que estamos intentando entrar en la morada de Mundus porque le hemos tocado los huevos ya, pero bien por lo visto. ¡Mierda! Ahora, ya la cagué, ¿no? Hombre, vaya que la cagué. Bueno, empiezo de aquí tampoco, ¿eh? Hostia, estoy gilipollas. Vaya manos hoy, madre mía. Ay, si dijeras, es que es una cosa complicada, pero no, no es complicada, la madre que lo parió. Bueno, vamos allá, venga. Hostia, tío, estoy gilipollas, de verdad. Uff. Voy a pedir disculpas porque... Madre. Va, vamos allá, concentraos. Joder. Me pasan unas tonterías que... Pues eso, que vamos a la morada de Mundus, vamos a intentar entrar. Y a ver cómo se da el tema. Joder, la verdad que se va toda la mierda, La hostia. Venga, vamos. Cómo mola esto. Vale, vale, bien, bien. Joder, sí señor. Venga, corre. Hostia, que me... me puse ahí y está cayéndose abajo. Vestigio de élite, vaya. Un nuevo enemigo aquí. A estas alturas, bueno, oye. Pues nada, un nuevo enemigo al que repartirle. Venga, va. Pues de puta. No me toquéis. Macho cabrones. Venga, hay para todos aquí. Mierda, una bruja de esas hijas de puta. Como las odio. Vale. Estaba haciendo el tonto ahí, me ha pillado. Cabrona, ven para acá. Dios, se ha puesto el escudo. Toma. Cago la puta. Ahora que anda. A ver si me deshago de esto porque estorban bastante. Dan mucho la brasa, joder. Dios. Joder, no me deja hacer lo que yo quiero. Madre que la parió.
¿Dónde vas, hombre? Vale, venga, va. ¡Joder! Va, tío, me cago en tu padre ya, hostia. Bueno, venga. Hostia, encima es que no para. Está aquí, luego está allí. Madre que la parió, chaval. Joder, tío. La verdad que hago unas cagadas a veces, que tela. Venga, voy a quitarme este el medio y ahora ya me centro solo en ti, ya, porque... O no paras. ¡Toma! ¡Oh, patadón! ¡Sí, señor! No sé si hay tiempo. Me piro. Cazasueños, estos son los que no sé cómo. Aún no les he cogido el truco yo y no sé cómo hacerles frente. Yo hago lo que pueda, pero loco, tal como lo hago yo, no creo que. No es... Vamos, para mí yo creo que no es la forma adecuada. Hay que pillarles el truco, no sé. Hijo puta. Mierda. Toma, cabrón, ¿ahora qué? Mierda, hijo de. No los puedo atraer a mí tampoco, ni nada. A ver. Joder, siempre me pilla. Cacho cabrón. Toma, cabrón. Tritúralo ahí. Ah, tío. Bien, bien. Pero mira qué poco ha durado las cuchillas esas, tío. Lo esquiva todo que flipáis. Joder, qué cabrón. ¿What? Hola, ven aquí. Madre que te parió. Vale. Mierda. Cojones. Hostia, estoy tocadillo, eh. Voy a pillar esto de ahí. Buah, no me deja. Ahora, ahora. Bien. Papá cabrón. Venga, bye. Hostia, tío. Bueno. Hostia, tío, ¿cuánto vas a durar? Yo solo es por saberlo, ¿eh? Vale, venga. Hostia, vale, guay. Menos mal. Pesado. Pues mejor que no sepa dónde estoy. Sí, sí. Tranquilo, que yo voy. No te preocupes. Las sedes sociales están muy bien defendidas. La única excepción es la planta 87, que está desocupada. Allí te reunirás con Vergil. Vale. A ver cómo está el panorama. Para usar la estatua divina. Bueno, a ver. Objetos. Yo a veces pido por pillar, ¿eh? Lo que pasa es que, sobre todo, guardo dinero para las cruces esas de salud, en verdad. No sé. Voy de sobra aquí con lo que tengo. Anda, mira. A ver qué hay por aquí. Vamos a investigar. ¡Bamba! Vaya, pues hay algo, mira. Bien. Uy, aquí también una estrella. Guay, guay. Está todo, creo. Podemos continuar. Ya ves, ya lo he dicho en algún capítulo, que se le ve por la parte de atrás a Dante. Tiene como un mechón de pelo blanco. No sé si quiere decir algo eso. Ahora, el ascensor. Vamos para allá.
Sí, bien. Aquí os separaréis. Dante, tú te abrirás camino por el ala este. Vergil, tú lo harás por la oeste, donde está la sala principal de los servidores. Buena suerte. Igualmente. Bueno, a ver. Dante, tendrás que cruzar una pasarela para llegar al ala este. La encontrarás a lo largo de este camino. Vergil desactivará los servidores del ala oeste. Te dejará el camino libre. Joder, el Vergil va informático que está hecho, ¿no? Un piratuelo. Una hostia, que claro se lo tenía. Venga, eso para mí. Pues eso que se lo tenía muy callado, el Vergil. A ver, que este pasillo es muy largo. ¿Hasta dónde nos lleva? Ah, vale, nos lleva a dar hostia. Ha patado, hijo puta. Relájate. Oye, no seas así, hombre. Esquivo, esquivo. Bueno, va. Venga, a repartir aquí. Vamos a dar leña. Yo no tengo ni para empezar con vosotros, chavales. Chavales, por llamarnos algo, Ven aquí, cabrón. Me la quedas tú. Uy, se ha mosqueado. Deja la motosierra, hombre. Yo tengo mi hacha. Vale, por ahí me lo marca y todo. Mira qué chulo. Hostia. La seguridad en el ala este está muy reforzada. Así que te encontrarás bloqueado. No intentes cruzar todavía. Bingo. Cuando esté despejado, dirígete al ala este. Ten cuidado. Esos pisos están ocupados. Encontrarás resistencia. Planta 87. Esta es el ala de finanzas. Los que trabajan aquí ya casi no son humanos. Se han vuelto más corruptos de lo imaginable. Un día, todo el mundo será esclavizado por monstruos, como estas pobres almas. Consejo avanzado, ping pong, a ver. Paranoia. Creo que lo he pillado, pero... ¡Mierda! Hago la puta. ¡Hostia! Bueno, a ver. ¡Oh, puta! ¡Buah! Venga, no lo voy a usar en todo el juego, voy a usarlo, pero vea, vea paquetismo, madre mía. ¡Oh, puta! Esto cabrón. Buah. Como odio yo a los cazasueños estos. Madre mía. Ya que aprendo a mataros, ya me vengaré ya. A ver, que os mato igual, sin saber, incluso, para que veáis. No tengo ninguna estrategia aquí planeada para mataros, cabrones. ¡Va! Hostia, tío, hasta cuando estoy saltando me pilla. Vaya tela. Bueno, a ver. Ala, jódete. Tu cabrón. Venga, tío, mira. La verdad es que las dos katanas esas están guays. Me haría llevar un arma así. Dual ahí. Como el Devil May Cry 3. Había dos espadas, una pasada eran. Ajana y Rudra. Ya os contaré. Puede que... Ahora estoy pensando en traer a la saga Metal Gear la mayoría de los juegos. 1, 2, 3, Peace Walker, el 4 y el Rising. Lo digo a los mayoría porque también está el portable Ops y los primeros que salieron, no recuerdo qué consola fue. Tendrás que abrirte camino hasta la planta superior. Pero eso lo subirá mi hermano y también traeré seguramente algún día la saga esta de Devil May Cry que me gusta y traer los anteriores también. Y aquí ya estoy aquí otra vez repartiendo, es que no me dan respiro, vamos a ver. Es muy cabrones, ¿no? ¡Toma! Ha molado, un pincho moruno aquí que me hago. ¡Buah!
Cacho Rey, ¿qué hace? Vale. Son furias normales, no son ni fantasmales ni sangrientas, de esas raras. Mejor. Toma, cabrón. Vale, a la trituradora que lo metí. ¡Toma! Puñazo ahí, sí señor. Hemos dado bien hostias, vale, vale. Y aquí que habría, había algo, no había una mierda. De interés. No hay una mierda. Madre que los parió. ¿Y esto qué? ¿Qué pasa? Mira qué paranoias, cómo se mueve. ¿Buah? Pues de puta. La mesa. La mesa de los chupones corruptos. Corruptos hay ahora. No están endemoniados. O sí, vete tú a saber. Vamos al ascensor. ¿Qué ha dicho? ¿Planta 105? ¿Pasarela? Sí. Planta 105. Tienes que ir a la planta 106. Ni se te ocurra ir a la 105. Está completamente infestada. ¡Oh, mierda! Parece que la acabamos de cagar por la memoria de este. No puedo volver. Ay, esa memoria, Dante. Madre. Mierda. Ay, hostias, vale. Pues venga. Vamos a darnos de hostias. Toma, cabrones. Es lo que toca, dar hostias, pues las damos, joder, no pasa nada, si nos venimos a divertir aquí. Este nos va a venir bien habernos metido en esta planta, joder. Venga. Vamos. Venga, venga. Joder, tío, sale una bruja de esas cabronas con las que los odio. Buah. Bueno, venga, con lo bien que vamos. Quita espada, hostia, me cago en su padre, mi... Uf. Quítate, tío. Hostia, ya lo sabía yo. Es que tiene que tocar los huevos a dos manos, hombre. Venga, muérete ya, joder. Siempre tocándome los huevos, tío. No falla. Es una cosa. Ven aquí. Ya se pondrá el escudo ya, como lo estoy zurrando. Ya verás, ¿eh? No te digo yo. Hostia. Puta madre. Está. Vale. ¿Quedas tú? Mierda, 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 mierda. La espadita, los huevos. Vale, vamos. Hay que rematar ahora la faena. Muere ya. Bien. Bien, bien, bien. Vale, se ha abierto el camino. A ver por dónde, supongo que por aquí. ¡Hostia puta! Pero dale. Joder. Vale. Bueno, vamos bien, vamos bien.